Francisco Tavares del partido Alianza País criticó enérgicamente la situación actual que vive el país ante los actos de corrupción y alto índice de delincuencia que mantiene en zozobra a la población. Bueno, Alianza País hace mucho tiempo que ha venido identificando cuáles son las razones fundamentales que están en la base de ese fenómeno que tanto daño le ha hecho a la República Dominicana. Es un mal del sistema. El problema de la corrupción, aun cuando se ha incrementado en los gobiernos del PLD, es un mal estructural, producto de que quienes están dirigiendo políticamente el Estado no conciben la política como una oportunidad para servir de manera transparente y de manera decente y honrada desde esos cargos, sino que es un liderazgo político que ha ido al Estado a beneficiarse de esa función. O sea, ven la política como una oportunidad para enriquecerse de manera ilícita. Ese es un problema estructural, sistémico. Ahora, la corrupción y la impunidad a los niveles en que ha llegado en los gobiernos PLDistas es, entre otras cosas, el resultado de que esa cúpula pequeña que está dirigiendo el país y al PLD ha entendido que el Estado es un patrimonio, que el Estado es una empresa. Y el comité político del PLD, que esa empresa, en su visión que es el Estado, a ellos les toca administrarlo. Y lo han hecho, y es bueno que el pueblo lo sepa, de manera desastrosa. Por eso es que la corrupción se ha incrementado. Y además porque la justicia no ha podido cumplir con el rol que tiene que cumplir de castigar y de perseguir a los que violan la ley, para disuadir desde el castigo a aquellos que se inclinen por practicar lo mal hecho. De tal manera que el gran compromiso ciudadano de cara a erradicar la corrupción, enjuiciar a los corruptos y que ellos devuelvan los robados, el gran compromiso ciudadano del pueblo dominicano es de sacar al PLD en el año 2020. NTN, Joanny Paulino.